Saludos mi gente, bienvenidos a V-Game Master, este es Vidium que los saluda nuevamente comenzando con otra temporada más de V-Game Masters, al fin regresando a lo que son los streams que estaba loco por retomarlos, así que nada, quiero darle saludos a aquellos que están por ahí, sé que Dimiro está por ahí, Alex Nation está por ahí, quiero darle gracias también a Cookie War por el hosting, así que nada, estamos de regreso, bien happy. Porque las cosas me están saliendo un poquito mejor de lo que me estuvieron saliendo anteriormente. Por lo menos el viernes pasado que estuvimos haciendo lo que fue el estreno de la tercera temporada de Galaxia Nintendo Live, nos corrió con un poquito de dificultad. La iluminación no era la mejor. Hoy mejoró un poquito la iluminación. No es algo que se vea bien brutal. Pero se ve mejor de lo que se estaba viendo el viernes pasado, que era prácticamente oscuro. Esta vez pues, tuvimos que acercar un poco a la cámara para que se viera un poquito mejor, así que espero que esté corriendo mejor de lo que corrió el viernes. Hoy como tal, como ya había dicho durante el stream de Galaxia Nintendo Live el pasado viernes, nos vamos a dedicar en Galaxia Nintendo Live a jugar juegos que fueron lanzados para en consolas de Nintendo. No importa qué clase de juego haya sido, pero mientras que haya salido en consola de Nintendo, esos son los juegos que vamos a estar jugando allí. En V-Game Masters como tal, da la casualidad que V-Game Masters fue mi primer show cuando yo empecé en YouTube. Corrió por una temporada, había anunciado que iba a ser una segunda temporada, pero por alguna razón, por muchas razones, pues no la pude continuar. Estuve haciendo otros proyectos con mi hermano, estuvimos haciendo el programa de Plugin, que también corrió por una temporada como tal, por una muy buena temporada, pero tuvimos muchos viewers durante esa temporada y subieron muchas suscripciones en aquel momento. Nunca pude volver a lo que era V-Game Masters y siempre quise tratar de regresar a donde él. Y decidí incorporarlo a lo que son los streams a través de mi canal. Y aquí vamos a estar jugando juegos de todas las consolas habidas y por haber que yo tengo disponible. Y hoy, por primera vez, estamos haciendo un stream regular que no tenga que ver con Extra Life, ya que en Extra Life utilicé esta consola. Pero esta es la primera vez que la vamos a estar utilizando en un stream regular. Y vamos a estar utilizando el PlayStation 2. Y como pueden escuchar, aquellos que están escuchando, que no se enteraron la última vez, se está escuchando el juego por el audio del capture card. Anteriormente no podíamos hacer eso, teníamos que subir el audio del televisor para que se escuchara, y se escuchaba ese eco en la parte de atrás. Ahora no, gracias a Dios logré conseguir la forma de que funcionara. Hubo un update nuevo de XSplit que por primera vez me está dando esa oportunidad de poder correr el audio a través del programa, y por eso se oye también. Obviamente la imagen pues todavía no sigue siendo, todavía no es la mejor, porque obviamente no tengo un capture card con mejor resolución, así que perdonen por eso, yo trabajo con lo que puedo. Pero vamos a estar entonces jugando el PlayStation 2. Está un trocito de PlayStation 2 para que vean que sí estamos utilizando la consola original. Y vamos a estar jugando un pequeño juego que yo no conozco absolutamente nada sobre él. Y es Zone of the Enders. La primera vez que supe por este juego fue por mi ahijado. Él había reservado la versión HD que salió para PlayStation 3. Y a través de él pues, me entero que el juego es de Konami, son con Max. Hideo Kojima tiene que ver con estos juegos, es productor de estos juegos. Tiempo después, Nuki consigue los dos juegos, pero para PlayStation 2. Yo le pido prestado este para poder jugarlo hoy aquí. Pero tenga en mente que yo no sé absolutamente nada sobre este juego. Nunca lo había jugado.
Anteriormente había visto a Nuki jugarlo por encimita, pero eso fue todo a lo que yo pude alcanzar de ver de este juego. Jugando los otros días, chequeando cómo se juega el mismo, pues me voy enterando que hay animes del juego, hay películas como tal, que yo pues no tenía ni la menor idea de que existían. Pero sí, o sea, el juego bastante bueno que es, no era lo que yo me esperaba, yo esperaba otra clase de juego, pero me está gustando. Así que nada, vamos a empezar el juego del principio como tal, porque quiero que vean cómo se va desarrollando la historia. Yo no estoy muy lejos, yo lo que estoy son como a 10 minutos de juego nada más, porque lo que hice fue jugar el tutorial del juego, que en este caso le podemos pasarle por encima. Vamos a jugarlo en hard. Ups, vamos a jugar en hard porque nuestro querido amigo Gio nos puso a que teníamos que jugar el juego en hard. No lo voy a jugar en very hard porque obviamente yo no voy a estar siguiendo mucho el juego, lo voy a jugar por un tiempo nada más. Me gustaría conseguir la versión de PlayStation 3, que se vería mucho mejor, así que no le voy a dar mucho énfasis al juego, así que nos vamos en hard tan solo por esta ocasión. Pero también, ahora que menciona Gio, antes de comenzar, señores, si no lo han visto, tienen que ver la transmisión de este pasado lunes de Nivel Escondido. Creo que fue una edición especial After Dark, donde estuvo tanto nuestro querido amigo Gio, el Lobito Feliz, compitiendo contra el Surfing Boy, jugando Super Meat Boy. Tienen que ver esa transmisión, si no la han visto, vayan al canal de Nivel Escondido, busquen esa transmisión, porque de verdad que ese stream quedó brutal. No por fastidiar a Gio, pero a Gio le dieron hasta por el casco. Le han dado una pela, o sea, lo dominaron desde el principio. Y podemos decir con toda certeza de que nuestro querido amigo el Surfing Boy se convirtió en el domador de lobos, porque le dio una pela. No, hablando en serio, ambos jugaron bastante bien. Se veían que conocían muy bien el juego, jugaron a nivel experto. De verdad que están brutales en la forma que ellos jugaron. Yo nunca lo he jugado. Gio quiere que yo lo juegue. Quiero someterle porque en verdad se ve nítido. A mí me gustan los juegos challenging. Pero que en la forma que estos dos individuos han jugado ese juego, brutal, hermano. Brutal. Así que nada, felicidades a los dos. De verdad que ese stream quedó para la historia. Así que vayan y chequenlo. Así que vamos a comenzar. Chequeando que todo esté corriendo de lo más bien. Vamos a ver la historia para que vayan, para aquellos que no la hayan visto, vayan conociendo de qué se trata. Me recuerda mucho a la historia de Gundam, así que. Jupiter Space Colony Antilia. Y recuerden, señores, estos son gráficas del PlayStation 2. We are playing Zone of the Enders on the PlayStation 2. Our mission this time is to secure these two new frames or to destroy them. To complete this mission, you are expected to make whatever sacrifices are necessary. Even if it costs us the colony. Viola. Axe and I will secure target Alpha after we enter through the colony shaft. You go in through the skylight and slash and night ray. Esto me tuvo bien raro, porque un mech, aunque el piloto sea mujer, porque un mech tiene que tener puntos. Roger. Viola. Yes, sir. Don't let your personal feelings intrude. Over and out. Señores, déjenme saber si el audio del juego está bastante bien. Se oye bien. Se entiende. La zona de los finalistas. Ok,
aquí es que empieza nuestra historia, que vamos viendo este chamaquito, que es el Leo, creo que es que se llama. Vale, tenemos aquí a Luis. Romero 0816, audio is okay. Gracias, Cookie Ward Noobs. Saludos, Cookie Ward. Saludos a Luis también. Gracias por darse la vuelta. Will you escape all by yourself, or will you punch me out to save your friends? I guess you have to suffer. Estamos jugando Zone of the Enders en el PlayStation 2. Otro aquí, PlayStation 2. Now, the first thing I want to say about this kid is that he is a bitch. Who are you gonna see it? Vamos a ver por qué es que este nene es un cobarde. Este chamaquito debe haber muerto. Esos son los amigos de él que están atrapados allá abajo. Tenemos este mech que está a punto de descalabrar. Los amigos le están pidiendo ayuda. Leo, haz algo, porfa. Pero no. Pendejuelo los deja ahí.